El día 9 de diciembre del año 2021 vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria número 38. Le vamos a pedir a la concejal Cuba Sebastiano que tome asistencia, por favor. Muy buenos días. Altamirano Mercedes. Presente. Pablo Brunilda. Presente. Castillo Nicolás. Presente. Cuba Sebastiano Ángela. Presente. Julián Daniel. Presente. Martínez María del Pilar. Presente. Belinao Patricia. Presente. Núñez Teresa ahí. Presente. Rosy Raúl. Presente. Signorí Leandro. Presente. Chávez Víctor José. Presente. 11 presentes, señor presidente. Muchísimas gracias. Consideración de asuntos ingresados. Se contestará por presidencia la nota número 1017 del 2021. Defensor del Pueblo, señor Oscar Vázquez, eleva currículum vitae del doctor Manuel Gastaminza como defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Zapala. A consideración del cuerpo, aprobado. Nota número 1029 del 2021. Defensor del Pueblo, señor Oscar Vázquez, solicita informe sobre la planta funcional actual de la Defensoría. A consideración del cuerpo, aprobado. Nota número 1030. Si quiere hablar, la concejal Caro. Gracias, señor presidente. Para solicitar el cuarto intermedio. Acompaño la moción a consideración del cuerpo. Aprobado. Vamos a poner a consideración del cuerpo la nota en 1029. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 1034 del 2021. Señora Carolina Noriega solicita en forma urgente intervención para finalizar con el trámite de aprobación de planos. Señor presidente, pido la palabra. La palabra, concejal Cuba Sebastiano. Solicito la reserva en presidencia para que sea tratado en el día de hoy. Tiene la palabra, concejal Castillo. Sí, para acompañar la moción. A consideración del cuerpo. Aprobado. Aprobado. Pase a la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento, Tránsito y Transporte. Señor presidente, conforme lo acordado en la comisión legislativa del día anterior, del día de ayer, voy a proceder a nombrar las notas para que pasen al libro cerrado. La nota número 1021, la nota 1023, la nota 1025, la nota 1026, la nota 1027 y la 1040, todas del año 2021. Bueno, vamos a poner a consideración del grupo que pasa al libro cerrado las notas mencionadas. Aprobado. Aprobado. Nota número 1022 del 2021, Departamento Ejecutivo Municipal, eleva expediente número 2791 del 2016 de la señora Elena Alejandra Harvestron, el cual solicita se adjudique el lote 04, manzana Z2, del loteo del portal de Zapala. Conforme lo acordado en el cuarto intermedio, señor presidente, solicito su reserva en presidencia para ser tratado sobre tablas. Bien, tiene la palabra el concejal Castillo. Para acompañar la moción. A consideración del cuerpo. Aprobado. Tiene la palabra el concejal Juan Sebastián. Señor presidente, una de las notas que ingresamos al libro cerrado, la nota 1040 del 2021, solicito también ser reservado en presidencia para hacer tratamiento sobre tablas, atento que se solicita modificar la ordenanza 435, el artículo primero de la señora Silvia Marina Villalba. Y en la palabra la concejal Martínez. Sí, para acompañar la moción de la concejal Cuadrilla. A consideración del cuerpo, aprobado. Pase a la Comisión de Gobierno y Legales. Yo asisto a un cuarto intermedio. Y la palabra concejal Castillo. Para acompañar la moción. A consideración del cuerpo, aprobado. Defensor del Pueblo, señor Oscar Vázquez, eleva propuesta de trabajo, organigrama y descripción de puestos de funcionamiento de la institución de Defensoría del Pueblo. Copia a todos los bloques. A consideración del cuerpo, aprobado. Nota número 1024 del 2021, Departamento Ejecutivo Municipal, sobre habilitación comercial, sobre nota número 95.292 del 2021.
Tiene la palabra el concejal Signorini. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar la lectura de esta nota, por favor. Bueno, gracias. Zapala, 1 de diciembre de 2021. Señor presidente, consejo deliberante, Víctor José Chávez, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a la Comisión de Gobiernos Legales a fin de elevar el informe elaborado por la Dirección de Industria y Comercio de acuerdo a lo solicitado mediante nota número 95.292 del 21 de fecha 24 de noviembre del 2021 con referencia a la habilitación comercial del local denominado Palermo Soho. Sin otro motivo, saludo a usted muy atentamente, Carlos Damián Cosman Indica. De Dirección de Industria y Comercio, Secretaría de Hacienda y Finanzas, contadora Analía Cristina Gret, para Comisión de Gobiernos Ilegales del Consejo Deliberante, objeto informe sobre habilitación comercial de Palermo Soho. De mi consideración, le dirijo a usted y por su intermedio a la Comisión de Gobiernos Ilegales del Consejo Deliberante, local con el objeto de dar respuesta a la nota 95.292 del 2021, mediante la cual se solicita informe respecto a la licencia comercial del establecimiento Palermo Soho y remitir copia del expediente del mismo. De acuerdo a lo solicitado, informo. Número de licencia comercial 0854921, titular del comercio Matus Pastías Alex Osvaldo, quit 20363-765-298, fecha de alta 6 de octubre del 2021, nombre de Fantasía Palermo Soho, domicilio comercial Bernardo Housay 654, rubro comercial, servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y o mostrador 56-10-19, expendio de bebidas en bares 50-10-14, servicio de restaurante y cantina con espectáculo 56-10-12. Factor de ocupación 100%, 70 personas, 60 concurrentes y 10 del personal. De acuerdo al estudio de seguridad elaborado por la señora técnica en seguridad higiene, Alba Soledad, matrícula 451. Cabe agregar que ninguna de las actividades detalladas en la licencia comercial comprende o autoriza el funcionamiento del comercio como salón de baile, discoteca, confitería bailable o similar. Transcribo a continuación el alcance de cada una de las actividades declaradas de acuerdo al nomenclador de actividades económicas de la Dirección Provincial de Rentas. Código 56.10.14, descripción, servicios de expendio de bebidas en bares, incluye los servicios de locales de expendio de comidas con servicios de mesa y o mostrador para consumo en lugar, como por ejemplo cafeterías, bares, cervecerías y pub. Excluye la venta al por menor de bebidas sin expedición de comida preparada y sin servicio de mesa, 472200. La venta de productos por medio de máquinas expendedoras, 479900. Las actividades efectuadas en relación con la provisión de alojamiento, desde código 551010 a 551090. Las actividades de ciber que solo brindan el servicio de telecomunicación, 614090. Las actividades de salas de baile y discotecas, 939030. Código 56.10.12, descripción, servicios de restaurantes, cantinas y espectáculos. Incluye los servicios de locales de expendio de comidas con servicios de mesa y o demostrador para consumo en el lugar, como por ejemplo restaurantes, autoservicio. Excluye la venta al por menor de bebidas sin expedición de comidas preparadas y sin servicio de mesa, 472200. La venta de productos por medio de máquinas expendedoras, 479900. Las actividades efectuadas en relación con la provisión de alojamiento, desde código 551010 a 551090. Las actividades de ciber que solo brindan el servicio de telecomunicación, 614090. Y las actividades de salas de baile y discotecas, 939030. Código 561019, descripción. Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y o mostrador. Incluye los servicios de locales de expendio de comidas con servicios de mesa y o mostrador para consumo en el lugar, como por ejemplo salones de té, tabernas, ciber y cafés.
La explotación de restaurantes o cualquier tipo de venta de comidas en medio de transporte realizada por entidades ajenas al transporte. Excluye la venta al por menor de bebidas sin expedición de comida preparada y sin servicio de mesa, 47-22-00. La venta de productos por medio de máquinas expendedoras, 47-99-00. Las actividades efectuadas en relación con la provisión de alojamiento, desde código 55-10-10 a 55-10-90. Las actividades de ciber que solo brindan el servicio de telecomunicación, 61-40-90. Y las actividades de salas de baile y discoteca, 93-90-30. Adjunto copia del expediente 9038-1P-2021-0 de 39 hojas. Sin más, saludo a usted muy atentamente, Ariel Alejandro Espinosa, la Dirección de Industria y Comercio. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Martínez. Gracias, señor presidente. Simplemente para solicitar una copia para los bloques de la respuesta completa. Gracias. Bueno. Vamos entonces a poner a consideración del cuerpo. Aprobado. Pasa a la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación la nota 1028 del 2021, Escuela Los Alazanes, sobre solicitud de medallas para 30 alumnos del establecimiento. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 1019 del 2021, Directora Zulma Bravo. Escuela número 215 para Gebarda Negra solicita la cantidad de 8 medallas para sus alumnos. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota 1015 de 2021. Nidito de Ternura, director Maliqueo Julio César, solicita la colaboración de pesos 12.000 para egresados. A consideración del cuerpo. Aprobado. Pase a la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas, la nota número 1032 del 2021, Contraloría Municipal, contadora Patricia Brusco, eleva ejecución presupuestaria. A consideración del cuerpo, aprobado. Pase a la Comisión de Acción Social, Salud Pública y Derechos Humanos, la nota número 1020 del 2021, Bárbara Nahuelpi, eleva proyecto de declaración sobre jornada saludable abierta a la comunidad del Centro de Salud. 582-2021. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 1035 del 2021, doctora Silva Patricia, sobre proyecto ley de carrera de profesionales de salud pública. A consideración del cuerpo. Aprobado. Permanece en comisión legislativa para consulta la nota número 971 del 2021. Bloque Partido Socialista, concejal de Sanabi Núñez, eleva informe anual de gestión del bloque. Si me permite, concejal, entiendo que si se hace un seguimiento a todas las notas, podría proponer la moción de pasarlo a los cerrados, si les parece. Tiene la palabra el concejal Castillo para acompañar la moción, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Entonces, voy a pedir a Rosario Sebastiano que mencione las notas y el número de notas, perdón, y. Desde la nota 971, la 1016, la 1033, la 1039, la 1041, la 1042, la 1043 y la 1044, todas del año 2021. Bueno, entonces vamos a poner a consideración del cuerpo al libro cerrado, que las notas que han sido mencionadas. Aprobado. Tiene la palabra la concejal Cuba Sebastián. Pido por intermedio. Acompaño la moción. A consideración del cuerpo. Aprobado. Bueno, siendo las 12.26 minutos, retomamos el cuarto intermedio. Los ingresos en el punto barrio tenemos la nota 1045 del 2021. Defensor del pueblo, señor Oscar Vázquez, eleva proyecto de presupuesto 2022. Pase a la Comisión de Hacienda y Finanzas. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 1046 de 2021, señor Francisco Cantisterla, eleva currículum vitae, señor Víctor Chávez, o ser derivado al área que corresponda para prestar servicio técnico profesional en los sistemas electrónicos. Pase a presidencia. A consideración del cuerpo, aprobado. Señor presidente, voy a solicitar pasar al libro cerrado las siguientes notas a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. La nota número 1048, la nota 1049, la nota 1050, la nota 1051,
la BIL 52. La nota BIL 54, la BIL 55, la BIL 56, la BIL 57, la BIL 58, BIL 59, BIL 60, BIL 62, BIL 63, BIL 64, BIL 65. BIL 69, BIL 70, BIL 71, BIL 72. Atento que las mismas son expedientes para adjudicar. Bueno, todo lo mencionado en la Consejería de Juan Sebastiano, vamos a poner en consideración del cuerpo el pase de lo cerrado de las notas que han sido mencionadas. La consideración del cuerpo, aprobado. Nota 1051 del 2021, Departamento Ejecutivo Municipal, eleva expediente 21.434 del 2006 de la señora Alejandra Badilla, solicita se declaren cumplidas las obligaciones. Solicito, señor presidente, su reserva en presidencia para ser tratado sobre tablas. Y acompaño la moción de la señora Sebastiano, consideración de cuerpo, aprobado. Nota 1053 del 2021, Departamento Ejecutivo Municipal, eleva expediente número 18.661 del 2007 de la señora Marcela Bonul, solicita que se declaren cumplidas las obligaciones. Solicito, señor presidente, su reserva en residencia para ser tratado sobre tablas. Acompaño la moción de Gonzalo Paz Sebastiano, a consideración del cuerpo de la reserva en residencia. Aprobado. No, tiene la palabra el concejal Julián. Gracias, señor presidente. Sí, acompaño. También que sea aprobado, pero solicitaría que como son 5 o 6 expedientes más de obligación cumplida, que los nombremos todos y los reservemos en un paquete en la presidencia. Gracias. Bueno, si les parece, pongo esta consideración y con el siguiente, la consideración del cuerpo, aprobado. Tiene la palabra la concejal Juan Sebastián. Sí, señor presidente, para acompañar la moción del concejal Daniel Juñal. La consideración del cuerpo, aprobado. Bueno, son las notas 1061 del 2021, la nota 1065 del 2021, la nota 1066 del 2021, la 1067 del 2021, la 1068 del 2021 y la nota 1085 del 2021. Las mismas se tratan, acepto, de la 1085 de obligaciones cumplidas. Y solicito su reserva en presidencia para ser tratado sobre tablas. Bueno, tiene la palabra el concejal Castillo. Para acompañar la moción. Vamos a poner en consideración el cuerpo de la reserva en presidencia. Aprobado. Y tiene la palabra el concejal Juan Sebastián. Para hacer la aclaración, para que conste en acta, que la nota 1085 del 2021 se trata de solicitudes de excepciones, en la cual también solicité su reserva en residencia para ser tratado sobre tablas. Sí, tiene la palabra el concejal Martínez y luego el concejal Rossi. Gracias, señor presidente. Simplemente era para hacer la aclaración que si bien son libros cerrados y el tratamiento era no de obligaciones cumplidas, sino de excepciones. Gracias. La palabra del concejal Rossi. Sí, quería comentarle que la 1047, la nota 1047 no fue tratada todavía. No se la nombró. También. Sí, tiene razón en. Sí. La tercera nota. Tiene la palabra el concejal Juan Sebastián. Sí, señor presidente, para hacer la ratificación y que se proceda a su tratamiento. La nota 1047 del 2021, Departamento Ejecutivo Municipal, respuesta a la nota 489 del 2021, sobre excepción de presentación de planos del señor Nelson Sebastián Paravecino. Solicito, señor presidente, su reserva en residencia para ser tratado sobre tal. Tiene la palabra el concejal Julián. Gracias, señor presidente. Primero para acompañar la moción de la secretaria, pero también para informar a los cuerpos concejales que esta nota, tal como lo acordamos con el subsecretario de planificación, incluye 3 expedientes, ha ingresado en una única nota, pero luego cuando demos el tratamiento vamos a fundamentar que son 3 excepciones con, de diferentes vecinos. Gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias por la aclaración. Entonces vamos a poner a consideración del cuerpo la reserva de presidencia. Aprobado. Tiene la palabra representante del cuerpo, Sebastián. Sí, señor presidente, es para dar lectura de una invitación que hemos recibido en el día de hoy de la Feria Agroartesanal Trabucuca. Paso a leer la invitación. La Comisión Directiva de la Feria Agroartesanal Trabucuca invita a usted a participar del acto protocolar en el marco del vigésimo aniversario el día 11 de diciembre a las 11 horas. Contamos con su presencia. Muchas gracias. No hay más temas que notas ingresadas en el punto válido. Bueno, el concejal va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señor presidente. En el día de hoy, en el cierre de nuestro periodo ordinario de sesiones, no es menor detallar en resumen, un poco conciso, todo el trabajo que se ha llevado adelante durante el año 2021. Un trabajo que nos ha marcado naturalmente la sociedad zapalina con sus exigencias y todos sus requerimientos apuntados a una mejor calidad de vida, a una mejor entrega de los servicios por parte de la municipalidad, a una ejecución rápida de las obras que se están llevando adelante. Y en ese lapso de tiempo en este año, nos ha encontrado con diferentes puntos que es importantísimo que los llevemos al análisis y sobre todo que, llevado a ese análisis, le demos la impronta que realmente se está viendo en la ciudad. La estructura de la Secretaría de Obras, que lleva adelante un plan de conversión de nuestra ciudad a elevar su porcentaje de asfalto y transitabilidad, es muy importante. No quiero dejar de mencionar ninguna de las calles que se ha pavimentado o asfaltado en este año, por eso paso a detallarla, señor presidente. La calle Uriburu, la calle Raúl, Carlos Barder, Mansur Zapac, la avenida Cañado Oeste, la calle La Madrid o La Escuadra, calle Italia, que están en proceso de ejecución, la calle Santa Fe, comunidades mapuches, Río Negro y La Pampa. Estos enmarcados en un plan sin precedentes de la historia de la ciudad. Un plan que nos enorgullece y un plan que nos lleva a que en el año 2022 podamos hacer muchas más calles en estas condiciones. Sumado a esto, también es importante mencionar y destacar el plan de cordón cuneta que se está llevando adelante con una inversión en metros lineales en cada barrio que también voy a pasar a mencionar, como por ejemplo 5.000 metros en el barrio Don Bosco, 1.000 metros en el barrio Maitén, 1.500 metros en el barrio Jardín y los barrios municipales y barrio Lado Viejo, que entre los dos suman 10.000 metros de cordón cuneta que se están llevando adelante y se están ejecutando actualmente. Sumado también a los servicios logísticos que tiene la Municipalidad de Zapala, como por ejemplo repartir agua, 10.000 metros cúbicos de agua se repartieron este año a diferentes vecinos de la ciudad que no cuentan con este servicio, e instamos a que podamos avanzar con los servicios públicos a todos los vecinos. También la reparación de las cloacas, 600 metros lineales de reparación de cloacas, y ni hablar, ni dejar de mencionar el plan de bacheo que se está trabajando actualmente y que comenzó en el mes de octubre. Un plan de bacheo que hasta el momento lleva arreglado 500 metros cuadrados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, y que en el año 2022 todos pensamos como vecinos de Zapala que se tiene que profundizar.
se tiene que profundizar porque apuntamos a una ciudad que realmente empieza a recibir obras de una calidad y un tamaño de mucha importancia social, como lo es, por ejemplo, la finalización del nuevo gasoducto hacia la ciudad de Zapala, que implica que no se le cobre más a los vecinos la obra complementaria y que todos los vecinos que estén faltantes de gas puedan hacer su obra, que estén en condiciones de hacerla, tengan el servicio. También otro de los anuncios importantes que hemos recibido este año es la terminal. Luego de 16 años de conversaciones y de gestiones y desde que se anunció, hoy se convierte en una realidad al firmar nuestro intendente el convenio en la ciudad de Buenos Aires por un monto de 357 millones de pesos. Y vamos a apuntar hacia una ciudad que crezca en todos estos parámetros. No voy a dejar de mencionar también algo que es sumamente importante, que son las tres bases de la gestión y de lo que votamos el año pasado como ejes centrales de nuestra ejecución política con la ciudad de Zapala, que eran las obras, la calidad de vida y apuntar a las personas. En este año, la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de sus diferentes direcciones, de adultos mayores, de niñez, de género y diversidad, el mantenimiento que se le ha hecho durante el tiempo de pandemia a los CAI, a los SIC, la distribución de módulos alimentarios, leña y frazadas a diversos programas que esta Secretaría asiste, realmente no hay que festejarlo, sino hay que sostenerlo y apuntar a que no se entreguen más frazadas ni bonos, sino que podamos llegar con los servicios. A veces son cuestiones que no se resuelven de un día para el otro, como el plan de obras de gas que se va a anunciar y que se anunció, que lo encabeza nuestro intendente en la sección 72 y en diferentes secciones de nuestra ciudad, porque hemos planteado una discusión concreta, real, durante todo este año, de que los vecinos puedan autogestionarse sus propias obras y acompañarlos desde el Estado Municipal y llegar así a que el 80% de los barrios de Zapala tengan una obra en ejecución, solicitada y pedida por los vecinos. Eso es la mayor herramienta que podemos dejar durante este año y esperemos que se acreciente mucho más del año que viene. Que sean los vecinos los exigentes, como nos pasó con una vecina del barrio Loma Negra que vino a pedir y a apurar que se aprobara la ordenanza de contribución por mejoras. Entonces esa es la discusión que tenemos que dar. Esa es apuntar hacia una ciudad mejor. Tampoco puedo dejar de mencionar el cierre de obra de la inauguración del sistema de monitoreo de la ciudad de Zapala con sus cámaras de seguridad para tratar de empezar a tener una ciudad más ordenada, más cuidada y que nos podamos cuidar entre todos y que la policía tenga herramientas y se pueda aggiornar de herramientas de mejor calidad, de mejor tecnología para que nosotros los ciudadanos de Zapala vivamos cada vez mejor. Y en ese contexto también es importantísimo mejorar dos cuestiones más, que una es el embellecimiento que se está realizando desde la Secretaría de Ambiente en diferentes lugares de la ciudad, con el trabajo de los ecopuntos, con el trabajo que se está llevando adelante con la limpieza del barrio, por nombrar genéricamente, porque han avanzado en 6 barrios diferentes, el parquizado que anunció el intendente de toda la colectora de la calle Trana, de la ruta 22. Entonces estas cuestiones son las que son trascendentales para nosotros, mejorar la calidad de vida en todos los aspectos de la vida en la ciudad de Zapala. Y por último, el sistema de mejoramiento de movilidad con 20 kilómetros de bicisenda para toda la ciudad de Zapala para interconectarnos
y que los medios de transporte no sean únicamente el TUMSA, que pudimos aprobarlo y pudimos cerrarlo y pudimos hacer que vaya a su funcionamiento, que no sean solamente los vehículos, sino que también sea una bicicleta o que la familia de Zapalina pueda caminar y dirigirse a cualquier punto de la ciudad. Cerrando y englobando lo que para nosotros es un plan de obras sin precedentes, porque venimos saliendo y atravesados netamente por una pandemia. Nos apuntamos y nos exigimos el año que viene ser mejores. Y en consecuencia de ello quiero felicitar a todos los bloques políticos que han aportado a cada una de estas obras que mencioné. Porque esta construcción no la hace solamente un partido político, la propone un intendente, pero la llevamos adelante entre todos. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, concejal Castillo. Tiene la palabra la concejal Martínez. Gracias, señor presidente. Bueno, en esta sesión vamos a dar primera lectura a los proyectos elaborados por el Ejecutivo Municipal para el año 2022, otro año más que nos encuentra teniendo que sancionar estas ordenanzas en sesiones extraordinarias por el incumplimiento del tiempo. Digo esto porque políticamente es la discusión que hemos tenido en este recinto y se refiere a la premura o a la urgencia con la que terminamos discutiendo, como bien refirió el concejal, cuestiones trascendentes para la ciudad que requieren mucho más tiempo. El presupuesto, que es la herramienta político-financiera de cualquier gestión, tiene en esa lectura la urgencia para un ejecutivo, si se le quiere dar la discusión que lo merece, ingresado en tiempo y forma. Por defecto, está previsto en Carta Orgánica todas las herramientas para que también funcione la municipalidad. De manera que, en este sentido, solo si el año venidero la urgencia del Ejecutivo es tal, deberíamos poder exigirle también que ingrese con el tiempo suficiente para que se discutan las secretarías, los proyectos, se conozcan más que se discutan, con la antelación que requiere la Carta Orgánica para ello. Dicho esto, también voy a decir que, como todos sabemos acá, el proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal en Comisión de Hacienda no reunió los votos necesarios para ser bajado como al despacho de mayoría a este recinto. Y en ese sentido, también decir que propusimos desde el bloque un proyecto que en principio pensamos que iba a ser por minoría, finalmente terminó reuniendo los votos para hacer hoy el proyecto que se va a tratar en primera lectura. Primero, antes que el otro, en primera lectura, ¿no? Entonces digo, como nosotros también nos tocó ser gestión, somos respetuosos de la democracia, de la política. En el proyecto que hemos planteado, como hoy el de mayoría, somos considerados y solamente hemos incluido modificaciones que fueron las mismas que le trasladamos a los secretarios, que en nuestra lectura son las más importantes a la hora de considerar y que van más allá de las consideraciones políticas y de la ideología, porque las proponemos, las hemos discutido a lo largo de todo el año en todas las comisiones, como trascendentes en materia de políticas públicas, no de política partidaria. Por eso nos hemos permitido hacer pequeños ajustes que, para contarle al resto de los concejales, si no han tenido oportunidad de leer el proyecto que hoy va a ser tratado como el proyecto de Hacienda de mayoría, las consideraciones son menores. Menores en cuantía respecto a la totalidad del presupuesto, porque en orden a sincerar el presupuesto de recursos, a la que también hemos transmitido a la Secretaria de Hacienda las consideraciones, que también las vamos a hacer resumidamente, el presupuesto que hoy se va a tratar como proyecto de mayoría al despacho solamente ha sido reducido en 2.800.000 pesos. Insisto con esto, solo producto de hacer la corrección al presupuesto de recursos elevado por el Ejecutivo, que en nuestra concepción se encontraba mal elaborado.
Mal elaborado, no en una apreciación subjetiva. Este Consejo, a instancias de este Ejecutivo Municipal, ha sancionado normas que, así como le exigimos el cumplimiento a los vecinos, el Ejecutivo también debe cumplirlas. Y queda de manifiesto eso al momento de elaborar el presupuesto, que no estaba ajustado a las propias normas vigentes de este Consejo Liberal. Luego, solo lo hemos corregido así, y además por las inconsistencias que presenta. Solo para hacer referencia a una de esas inconsistencias que vemos, el presupuesto de recursos que elevó el intendente en el año 2021, por un módulo de 10 pesos, prevé recaudar 48.900.000 pesos. Para este año nos proponen un módulo de 13 pesos con 50, pero piensan recaudar de retributivos 46 millones de pesos. Esto habla de que no está analizado el presupuesto ni considerado. Entonces, para un módulo mayor vamos a recaudar menos que el año pasado. No se entiende. Por eso hemos sincerado el presupuesto. Lo hemos adecuado a la normativa vigente, incluso a la misma normativa que propone el Ejecutivo. En materia de gastos, solamente lo que hicimos fue darle perspectiva de género al presupuesto. Le quitamos una partida que en nuestra lectura es discrecional. El intendente no puede disponer de una partida de 6 millones y medio de pesos para ayuda social directa, porque en todos los estados las políticas de asistencia son políticas que obedecen a condiciones de vulnerabilidad, que se otorgan con criterios de corresponsabilidad y en el marco de una encuesta social. No puede un intendente contar con una partida discrecional para ayuda a personas. Eso lo debe hacer la Secretaria de Políticas Sociales y lo debe hacer en el marco de una encuesta que tenga para garantizar ese acompañamiento. Entonces, lo único que hicimos fue darle al proyecto de obras perspectiva de género, al proyecto de políticas sociales, perspectiva de género, le asignamos, reasignamos gastos, insisto, no le hemos quitado margen a nada del presupuesto que ha pensado este intendente y le hemos asignado mayor volumen en la reasignación de gastos a los programas de género, de diversidad, de niñez, de adolescencia y de adultos mayores. Y al presupuesto de obras también le hemos reasignado alguna partida asignándole criterios de género y diversidad. Así es como también lo hemos pensado, porque también tenemos acabado conocimiento de que hay dos proyectos en comisión que esperamos se traten finalmente el año que viene, como son el proyecto de cupo laboral trans y el del proyecto de inclusión a personas con discapacidad, de discapacidad y a personas del colectivo LGBTI para acceder a la vivienda. Entonces lo hemos considerado ya en el presupuesto porque sabemos que este proyecto del bloque de Cambiemos, discúlpenme que lo refiera, el concejal Altamirano y señor Ibi, ese proyecto ya tiene a priori el acompañamiento de todos los bloques políticos, entonces nos parecía que debía estar considerado ya a la luz de ese proyecto el acceso a la vivienda para personas del colectivo. Luego también lo hicimos con perspectiva de género. Simplemente para agregar, compartimos la participación referido recién en el discurso y dejar también de manifiesto que le transmitimos al Secretario de Ambiente nuestra preocupación, nuestro acompañamiento al proceso de participación, pero nuestra preocupación a la participación de la bicisenda, porque entendemos que no tenemos todavía el proyecto para descartar que no sea un espacio deportivo a cielo abierto, que no contemple medidas de seguridad para mujeres y niñas que allí transitan, por tratarse del tipo de árboles, la cercanía con la que se han puesto uno de otro, una bicicleta que transcurre a lo largo de 7 kilómetros de ruta y en el que circulan mayormente mujeres y adolescentes. Eso lo hemos transmitido y esperamos que nos llegue el proyecto para poder evaluarlo. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, concejal Martínez. Bueno, quiero hablar con el concejal Rossi, luego con el concejal. Gracias, señor presidente. Creo que es una, la última sesión ordinaria, por supuesto. Es un lindo momento para hacer un balance de todo lo transcurrido en este Consejo Deliberante durante el año.
En primer lugar, comenzamos el año, bueno, yo comencé muy mal, por mi problema de salud, así que comencé muy mal. Le agradezco a todos aquellos que se acercaron, me saludaron, realmente por esa época muy, muy difícil. Así que luego después continuamos con una renuncia de un concejal, por lo tanto se abre una vacante que fue muy discutida, muy peleada, muy, digamos, muy en términos legales, que realmente por ahí nos supera a nosotros. Así que luego, y teníamos que tomar una decisión, por supuesto, luego nos acompañó el fallecimiento de Daniel Jessin, un querido concejal. Así que nos fue castigando durante el año, comenzamos realmente muy, muy mal. Y fue un año totalmente distinto dentro del Consejo de Liberación. Siempre son todos distintos, todos los años. Pero este fue muy, muy distinto porque nunca habíamos tenido algo similar. Luego, por supuesto, también el reemplazo de la concejal, Patricia Medina, me gusta nombrarla, igual que Teresa Núñez. Así que, y tuvimos también en el medio el tema de un juicio político, que es la primera vez que se hace en la ciudad de Zapala. Entonces, realmente nos sorprendió muchísimo porque realmente no estábamos preparados para hacer un juicio político. Entramos a buscar todas las normas salidas por haber y había incongruencia o realmente confrontaba ciertas normas. La Carta Orgánica confrontaba con la reglamentación, con la ordenanza de reglamentación, así que nos llevó muchísimo tiempo. Realmente, como decía, fue un año muy, muy difícil para este Consejo Deliberante y para muchos que realmente te dicen de que este Consejo Deliberante no trabaja, que este Consejo Deliberante es un desastre, esto que el otro, no tienen la más pálida idea de lo que están diciendo, porque todos los concejales hemos puesto 100% de nuestra capacidad para llegar a buen término en muchos temas. Por supuesto que no coincidimos, a lo mejor políticamente, no coincidimos a lo mejor en nuestra formación, no coincidimos en muchísimas cosas, pero sí realmente que se trabajó muchísimo, se trabajó muchísimo en las comisiones. En las comisiones realmente se da cualquier cantidad de opiniones, podemos pelearnos, podemos, pero realmente se trabajó muchísimo, así que muy orgulloso de este Consejo Deliberante por todo lo que produjo este año y le debo agradecer a cada uno de los concejales que realmente han aportado muchísimo, pero muchísimo para la ciudad de Zapala. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal Rossi. Y la palabra al concejal Julián. Gracias, señor presidente. Voy a ser breve, ya que, como han dicho otros concejales, es la última sesión ordinaria. Primero que nada, aclarando que continuamos con sesiones extraordinarias, porque así lo hemos acordado todos los bloques. También es importante que los vecinos sepan que fuera de cómo se vote, es voluntad del bloque del Frente Grande acompañar la audiencia pública que va a ser el próximo 16. La segunda lectura del presupuesto, que ya está programada para el 23 de diciembre. Y como lo hemos dicho en otras sesiones, no tenemos problema de, según la urgencia, trabajar también en los meses de verano, como hemos hecho años anteriores, en los que me tocó trabajar, por ejemplo, el contrato de concesión o trabajar diferentes proyectos que son amplios y que quedan en comisión y que también se puede trabajar tranquilamente en el verano. Por otro lado, siempre desde el bloque me parece que es importante remarcar, y sobre todo como presidente del bloque, que hemos acompañado en lo que entendemos el funcionamiento del cuerpo como consejo. Así lo hemos hecho acompañando esta secuencia de ordenanzas que se van a tratar, aunque no las vamos a acompañar. Con el voto positivo, como lo ha dicho la concejal Martínez, porque sabemos que el presupuesto y sobre todo la fiscal impositiva
tienen errores, tienen valores abusivos que se lo hemos trasladado a los secretarios que han venido, pero indudablemente van a continuar con esta política de cobrar altos módulos a ciertas tasas y así otros impuestos. Pero fuera de eso, como digo, vamos a dar el quórum suficiente para que se pueda sesionar el 23 de diciembre. Por otro lado, queda también recordar que este bloque acompañado, por ejemplo, el alto acuerdo que se firmó por la toma, esto también es importante recordarlo en estas últimas sesiones, como son las primeras o el inicio de sesiones en el mes de marzo, porque a nosotros cuando fuimos gestión no nos pasaba lo mismo. Teníamos una oposición que era totalmente crítica y que tomaba bandera de cualquier problema sin intentar buscar soluciones y consensos. En ese sentido, como bien saben, me tocó acompañar este acuerdo de la toma, me tocó ser parte, aportar también para que ese conflicto se solucione, porque entendemos que es la forma de buscar los consensos necesarios cuando el problema lo tenemos en la puerta del Consejo. Por último, recordar que la verdad nos preocupa de sobremanera al bloque del Frente Grande que no se haya hecho la revisión tarifaria de la Cooperativa de Energía Eléctrica este año, algo que lo hemos solicitado, pero no recuerdo la cantidad de sesiones en lo que hemos pedido esto. Sabemos, como saben todos los bloques, que hay una posición encontrada entre el criterio que tiene la Cooperativa Eléctrica y el criterio de la Municipalidad, a través de la Contraloría Eléctrica, obviamente. Pero también es importante que esto quede sobre la mesa, porque indudablemente llevamos por lo menos un año y medio de atraso de la revisión tarifaria, y es algo que no depende del Consejo Deliberante. Depende pura y exclusivamente del Ejecutivo Municipal a través de la Contraloría y de la Cooperativa de Energía Eléctrica, que la última revisión tarifaria fue en mayo del 2020. Por otro lado, también recordar y manifestar que ambos planes de obra, tanto el de la cooperativa como el del ente del agua, son planes de obras en cierta forma para cumplir la formalidad. Nosotros vemos y hemos reclamado a lo largo de todo el año que hay obras que se deberían haber hecho, que hay fondos que han quedado del 2019, para ejecución de obras del ente del agua y que no se han cumplido. Con esto sí llamamos a la reflexión, al oficialismo, que tanto el plan de obra de la cooperativa como el plan de obra del ente del agua no es una formalidad informativa, sino es algo que se tiene que cumplir y que vamos a exigir en el 2022 que esto se haga, porque al ser planes de obra solidarios lo pagamos todos los vecinos a través de las distintas boletas o a través de los distintos consumos, y son planes de obra que se tienen que ejecutar en aquellos sectores que obviamente se consensúan con el Ejecutivo, pero que no siempre van alrededor del casco urbano céntrico de la ciudad. Quedan muy lindas las luces LED, pero tenemos barrios que hace años estaban esperando el alumbrado eléctrico y hasta el día de hoy, como digo, seguimos en esta discusión de cómo se va a llevar el cierre de una revisión tarifaria y no podemos acordar con la cooperativa cuál va a ser el plan de obra vigente. Por último, señor presidente, quiero dejar de manifiesto que en todas las comisiones hemos trabajado, voy a tomar las palabras de concejal Rossi, somos un bloque que intentamos sumar, somos un bloque que seguramente también somos muy críticos, pero críticos para construir consensos, críticos para poder aprobar en lo que fue el año más de 180 expedientes de tierras, porque los que están en el medio son los vecinos. Y con esto sí hago un llamado al Ejecutivo Municipal, que no puede en la última sesión del año ingresar alrededor de 60, 70 expedientes, porque indudablemente esto no queda otra que tratarlo el año próximo, cuando hace meses le veníamos diciendo al Ejecutivo que lleve los expedientes con tiempo, que quien queda en el medio son los vecinos, indistintamente quien sea. Esa urgencia ahora se la trasladamos a los vecinos, cuando si hubieran entrado en tiempo y forma, todos estos expedientes se podrían haber trabajado. Por ahora nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal Julián, y la palabra del concejal Simonín.
Gracias, señor presidente. Obviamente voy a procurar hacer un resumen, un balance de este año legislativo, de este nuevo, o mejor dicho, de este periodo de sesiones ordinarias de este Consejo Deliberante. Y lo voy a hacer a título personal, como integrante del bloque de Cambiemos, pero también en los roles que me ha tocado desempeñarme. En primer lugar, quería agradecer el acompañamiento de todos los integrantes de la Comisión de Gobierno y Legales, también del asesor letrado. Hemos tenido un año de intenso trabajo, de muchos desafíos que se han presentado en esta comisión, y paso a reseñar la sucesión de la banca del Partido Socialista, la sucesión de la banca del Partido Frente Grande, la elección del defensor del pueblo de la ciudad de Zapala, la respuesta al recurso administrativo presentado por el fiscal de Estado Raúl Gaitán, y también el inicio del trámite por el juicio político que se lleva adelante en este cuerpo. Sin dudas han sido temas muy complejos, desafiantes. Hemos seguramente cometido errores, pero primó el espíritu de trabajo, de la responsabilidad, y pudimos llevar a buen puerto el trabajo desarrollado en el marco de esta comisión. Así que reitero mi agradecimiento a cada uno de los integrantes de esta comisión, al asesor letrado y a usted también, señor presidente, como presidente de este cuerpo. Y tal vez una de los motivos para reseñar que nos llenan de orgullo, y es que pudimos darle a la ciudad de Zapala un defensor del pueblo para los próximos 5 años, que era una de las asignaturas pendientes que teníamos del año pasado. Por otra parte, también quería agradecer la colaboración que he recibido en mi rol de secretario de la sala acusadora, a los 4 integrantes, a su presidente, y finalmente hoy hemos producido la exposición de la resolución de acusación que se aprobó el día 30 de noviembre en la sala acusadora. Por el momento quería reseñar estas dos cuestiones. Saludar a cada uno de los ediles, al personal administrativo, al personal de planta permanente, al área legislativa. Sin duda, como bien dijo, y permítame que lo mencione, el concejal Rossi, ha sido un año atípico, muy triste, fundamentalmente por la partida del concejal Jesse, Daniel Jesse, también desafiante y con la incorporación de dos mujeres, de dos ediles, la concejal Núñez y la concejal Melinao, que hace que sea el Consejo Deliberante, si no nos equivocamos, el primer Consejo Deliberante, al menos de la provincia de Neuquén, que tiene mayoría de mujeres. Y bueno, continuar poniéndome a disposición de este cuerpo y de cada uno de ustedes para seguir trabajando en pos del bienestar de cada uno de los zapalinos y los zapalinos. Sin dudas, la actividad legislativa, la actividad política es apasionante. Lamentablemente estamos atravesando desde hace algunas décadas un gran proceso de desprestigio, de deslegitimación de la actividad política, y está en cada uno de nosotros, en cada uno de los espacios que nosotros representamos, en llevar nuestra honra a la política y no ir a buscar
la honra a esta actividad tan, tan inherente a la condición humana. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Sinaglia. Tiene la palabra la concejal Lipuda Sebastiano y luego la concejal. Gracias, señor presidente. Simplemente destacar el labor desarrollado por todo el personal del Consejo Deliberante, y lo quiero decir en esta última sesión ordinaria, ya que es la primera sesión presencial, por lo menos para todos nosotros, ya que el año pasado lo hicimos en plataforma virtual del Zoom, y esta vendría a ser nuestra primera última sesión ordinaria del año en forma presencial. Y dentro del labor que me tocó este año, no simplemente destacar el trabajo y el equipo desarrollado en la Secretaría del Consejo Deliberante, a todas las personas que trabajan, ya que mi rol como secretaria concejal, sin la ayuda de ellos no hubiera sido posible desarrollar ni desempeñarme. También quiero destacar de la Comisión de Gobiernos, de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, en la cual me toca presidir, también destacar el trabajo de todos los concejales, ya que es una comisión en la cual el trabajo es netamente administrativo, ya que entran pedidos de adjudicaciones y obligaciones cumplidas, y el trabajo que se desarrolla en esa comisión es un trabajo que realizan todos los integrantes de la comisión. Es destacar que se han sacado más de 100 expedientes de adjudicación y entre tantas obligaciones cumplidas. También el gran trabajo respecto a las excepciones, ya que en su momento tuvimos que establecer un criterio, y también es un gran trabajo que se ha realizado por todos los integrantes. También formé parte de la Comisión de Acción Social, junto con la presidenta que integra, Brunita Caro. También hemos trabajado y desarrollado también ordenanzas destacadas de este año, por ejemplo, la cartelería con respecto a la violencia de género, una fusión con el aporte de la ley Micaela, también respecto a las ordenanzas de comunicaciones, todas con una perspectiva de género. Este año, y para no ser reiterativa y resumir, ha sido completamente atípico, ya que hemos perdido uno de nuestros compañeros. También toda la temática y las discusiones, si bien con aciertos, desaciertos. Hoy estamos, gracias a Dios, formados los 11 concejales en esta última sesión ordinaria. Y simplemente quiero también saludar a todo el equipo, también las personas que trabajan en Plata Permanente, acá del Consejo Deliberante, y desearles muchas felicidades. Si bien seguramente vamos a seguir con sesiones extraordinarias, pero no quería dejar de saludar y destacar ese trabajo al personal que día a día está en el Consejo Deliberante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, José Juan Sebastiano. Tiene la palabra el concejal Caro. Gracias, señor presidente. Bueno, sumarme a las palabras de los concejales que me precedieron anteriormente. Saludar especialmente al personal administrativo de este cuerpo legislativo. La verdad que el año pasado y este para ellos no ha sido tarea fácil poder llevar adelante todo lo que tiene que ver con la tarea legislativa, las ordenanzas, resoluciones y demás tareas que tienen que llevar adelante, como así también a los secretarios de bloque, si bien cada partido político destina a quienes quiere traer a trabajar con uno, es destacable que siempre están atentos, no importa qué concejal sea el que requiera el servicio de alguno de ellos, siempre están con buena predisposición para atendernos, y la verdad que eso es muy, muy loable. Como así también saludar al personal municipal de Planta Permanente. Nos alegra que las compañeras municipales hayan podido reintegrarse a sus lugares de trabajo, y la verdad que eso nos pone contentos, y bueno, el año que viene nos tendrá trabajando nuevamente de manera mancomunada con ellos. Desde nuestro espacio político nos toca hacer unibloque. La verdad que no es una tarea sencilla, tener que cubrir varios frentes a la vez, estar presente en todas las comisiones de trabajo muchas veces es cansador, por así decirlo, pero la verdad que lo hacemos
con alegría, con mucha pasión. Nos interesa ser parte de todas las acciones que se llevan adelante en este cuerpo legislativo. Reafirmamos nuestro trabajo de garantizar que las acciones municipales y las acciones de este Consejo Deliberante sean para aportar al crecimiento de nuestra ciudad y a cada uno de sus habitantes. Hemos podido utilizar las herramientas legislativas que tenemos a nuestro alcance para poder solicitar al Departamento Ejecutivo informes, para hacerle requerimientos y para llevarle sugerencias de trabajo también, de acuerdo a varias cuestiones que nos han manifestado los vecinos. Hemos podido hacer nexo entre los vecinos y el Departamento Ejecutivo. Muchas veces, y esto por ahí es un llamamiento al Departamento Ejecutivo, solicitarle que el año que viene podamos trabajar con una comunicación un poco más fluida. La verdad que a veces es difícil no tener una respuesta concreta para brindarle a los vecinos, y sería interesante que las áreas a las que le solicitamos los informes tengan la predisposición de trabajar, porque como bien se ha manifestado aquí, los que quedan en el medio son los vecinos y vecinas que recurren a nosotros. Cuando asumí la banca, no la asumí solo desde un compromiso político y para responder a un espacio político, sino también como una vecina de Zapala convencida de que los actos públicos deben ser transparentes. En ese sentido, me tocó, además de ser ramificada, ser denunciante de quién es actualmente la jueza de falta, y a través de esa denuncia se está llevando adelante el juicio político. En primer lugar, agradecer a los concejales que forman parte de ambas salas por la predisposición al trabajo, porque a pesar de los diferentes posicionamientos que pueden haber sobre el mismo, han dado quórum para que se pueda trabajar, han llevado adelante la sala investigadora la investigación correspondiente al proceso. Y la verdad, señor presidente, que bueno, estamos en la última instancia de este proceso justamente, y sí se han suscitado algunos vicios administrativos de acuerdo a las diferencias entre la Carta Orgánica y la Ordenanza de Reglamentación, pero que considero son vicios administrativos que pueden subsanarse, que pueden mejorarse para que ojalá nunca más tenga que haber un juicio político en Zapala, pero si alguna vez llegase a verlo, esto se pueda mejorar. Lo que sí, señor presidente, no vamos a poder subsanar jamás es el daño económico, emocional, que se ha generado en los vecinos y vecinas damnificados por esta situación de irregularidad en el trabajo desde el juzgado de falta. En ese sentido, hacemos un llamamiento para que este juicio dé transparencia a esas acciones y que los vecinos y vecinas de Zapala puedan tener la verdad en algún momento, porque faltar a la Carta Orgánica, la verdad que es grave. Hemos trabajado, la verdad que arduamente, desde nuestro espacio político, presentando alrededor de 15, 16 proyectos este año, entre esos proyectos muchos que van encaminados a la perspectiva de género. Como bien mencionaba la concejal Cueva Sebastián, hicimos una fusión entre un proyecto nuestro, Cielo López, con un proyecto que ella presentó. Esperamos que prontamente el Departamento Ejecutivo pueda ponerlo en vigencia, ya que es una ordenanza que está aprobada. Hemos trabajado en diferentes declaraciones, llamando a la concientización de días importantes como el Día del Autismo, el mes del cáncer de mama. Hemos trabajado también en perspectiva de inclusión, presentando proyectos para solicitar estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad. Quisimos mejorar la circulación de nuestra ciudad y solicitando estacionamiento una reserva de estacionamiento para las motos. También que no se use el espacio público para la venta de vehículos. La verdad, señor presidente, que desde nuestra tarea legislativa siempre nos van a encontrar pensando en un Zapala mejor, porque no solo beneficia a los vecinos, nos beneficia también a nosotros. Insisto, pedimos al Departamento Ejecutivo que podamos trabajar de una forma más mancomunada, que podamos trabajar con una comunicación más fluida,
que las críticas que se realizan desde este espacio político siempre van a ser constructivas, siempre nos van a encontrar trabajando con una mirada de diálogo, con una disposición al diálogo permanente, y porque consideramos que la pluralidad de las miradas, las opiniones van a enriquecer nuestro trabajo. Agradecerle a los compañeros concejales por este año legislativo, recordar al concejal Daniel Jessy, con quien transitamos el año pasado y parte de este año, recordar su memoria, su tarea, que seguramente a todos, cada vez que lo mencionamos, nos viene a la mente alguna situación vivida con él. Y bueno, que estamos a disposición para lo que este cuerpo legislativo requiera de aquí en adelante. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Caro. Tiene la palabra la concejal Núñez. Gracias, señor presidente. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, tomando las palabras de algunos de los concejales que me antecedieron en la palabra, permítame recordarle de que esta es la sesión, las sesiones número 13 de las cuales participa el Partido Socialista, dado de que nosotros estuvimos ausentes y la banca estuvo vacía desde el mes de marzo durante 6 meses. Hicimos ocupación de nuestra banca el 13 del 9 del 2021. Nuestra primera sesión ordinaria fue el 16 del mismo mes y a partir de ese momento esta concejal lo único que buscó fue la posibilidad de poder trabajar en forma mancomunada con los distintos bloques. Como decía anteriormente, permítame que lo nombre al concejal Rossi. Decía que para él este año, o para el cuerpo este año, había sido un año de castigo y difícil. Bueno, debo decir que para mí también. Pero sumado a eso, también una vez que hice toma de la jura, se transformó en un año desafiante y comprometido. Pero sí quiero recordarle a este cuerpo que esta concejal no vino a trabajar con sentimientos de rencor, pero sí tenemos memoria. Cuando nos sentamos a hacer nuestro informe legislativo, realmente agradezco a mi equipo de trabajo, donde presentamos varios proyectos, entre ellos el proyecto del cupo trans, junto con el Frente Grande, que veremos si lo sacamos el año que viene, el proyecto de declaración de interés legislativo de la Trabún, y el proyecto de ordenanza de creación de registro de generadores de residuos de la ciudad. Hicimos acompañamientos a distintos bloques, trabajamos en interbloque, trabajamos en todas y cada una de las comisiones porque somos bloque unipersonal, único, entonces tenemos que estar. Y creo que trabajar en todas y cada una de las comisiones particularmente para mí son el corazón del Consejo Deliberante. Ahí se definen las políticas que tenemos que sacar adelante como cuerpo. También hicimos pedidos del bloque, hicimos pedidos de las capacitaciones de las leyes Micaela y Yolanda, y también pedimos informes a distintas secretarías de la municipalidad, y hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta. Hemos participado en la comisión de legales con el postulante Alejandro del Pueblo, y también hemos participado en actividades extraordinarias. ¿Y por qué voy a hacer hincapié en esto? Porque nosotros, las mujeres, tenemos problemática, la sociedad tiene problemática que nos atraviesan a todas en forma general. Considero, y de hecho, practico lo que digo, cuando hemos participado en algunas invitaciones o en algunas actividades que se han realizado desde la Secretaría de Diversidad y Género, como también participamos de la convocatoria que nos hizo, la invitación que nos hizo el Bloque de la Democracia Cristiana, y creo que aprovechar todas esas posibilidades de capacitación, de debate para mejorar la calidad de vida de las mujeres y de los niños, no hay, o sea, esas situaciones no se deben desaprovechar. No tengo nada más que palabras de agradecimiento a todos y cada uno de los bloques en el acompañamiento que hemos tenido hacia nuestro bloque, y volver a repetir una y mil veces que nosotros vinimos a debatir
a consensuar, a discernir, pero a construir en pos de la mejora de los ciudadanos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Núñez. Tiene la palabra la concejala Tamirano. Gracias, señor presidente. Solo agradecer a todo el cuerpo, a mis compañeros, todos los bloques, por el apoyo, porque también, y por el no apoyo, porque la disidencia se construye también. Agradecer a todo el personal administrativo de Planta Política y Permanente, porque también gracias a ellos, a poner el hombro a ellos, salen todas las cosas y se hace que todo funcione mejor, mucho mejor. El ámbito laboral, la verdad que es para recalcarlo, bien lo decía en sesiones anteriores, discúlpeme que lo nombre el concejal Julián, del apoyo que hay entre los bloques, por más diferencias políticas que tengamos, somos humanos, somos padres de familia, tenemos nuestra familia y hay un respeto. La verdad que hay un respeto y, como bien decía mi compañero de bloque, el concejal señorita, discúlpeme que lo diga, que lo nombre, perdón, todo es en pos y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Zapala. Saludar a todos los vecinos de Zapala, espero que sea un año mucho mejor al que pasamos, que este virus se vaya definitivamente, y bueno, para poder seguir trabajando en presencialidad, que creo que es mucho más fructífero. Y también decir que nosotros como bloque hemos presentado proyectos de diversidad, de género, repudios por violencias, por femicidios, hemos presentado proyectos de obras también, ayudando también o dando ideas al gobierno, al ejecutivo, con respecto a la pavimentación de la ruta 13, también con el parque de nieve que se reactive, con respecto al aeropuerto. También hemos presentado proyectos con respecto a la educación, hemos presentado proyectos con respecto al cementerio, que creo que es muy importante también, y también con respecto a políticas de adultos mayores, que bueno, yo creo que todo el cuerpo ha puesto todo lo que tenemos para que sea un año fructífero legislativamente. Y bueno, en pos de la mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Y desearles, bueno, felices fiestas a todos y que por un año mejor. Y agradecerles, gracias. Sobre todo, que también, discúlpeme, presidente, el asesor legal que también pone el hombro acá. Gracias. Muchas gracias, concejala Tamirano. Simplemente voy a tomar la palabra para... voy a ser breve porque creo que coincido en gran parte con lo que ha expresado cada uno de los concejales que forman parte de este cuerpo legislativo. En mi carácter de presidente, creo que simplemente felicitarlos por el compromiso con el que han trabajado este año. Creo que nosotros podemos discutir la política porque tenemos distintas formas de pensarlo, representamos a distintos espacios políticos, y lo bueno es cuando uno se sienta a trabajar con alguien de la oposición para lograr darle una solución a los vecinos, es lo más gratificante. Entiendo que los 11 concejales que estamos acá, lo hemos hecho, nos hemos sentado, hemos discutido, nos hemos peleado, nos hemos ido enojados, pero la realidad es que siempre ha sido por dar lo mejor, ¿no? Dar la discusión política, y obviamente de esa discusión política sale lo bueno. Yo quiero pedirles que no se pierda ese espíritu que tiene este Consejo Deliberante, que es justamente eso, ¿no? El hecho de discutir, tanto en comisión como nos ha pasado acá en sesión, inclusive en el pasillo cuando charlamos, pero que siempre sea en un marco de respeto, en un marco de cordialidad, en un marco de esa buena onda, por decirlo de alguna manera, que hemos trabajado todo este año. Todos hemos pasado momentos distintos en lo que ha sido este último año, y entiendo que el poder llegar a esta etapa del año de esta manera es muy positivo.
Obviamente quiero agradecer porque no solo somos los concejales, sino somos todo el equipo que nos acompaña, los empleados de la mesa de entrada, los empleados del área legislativa, nuestros secretarios, las personas que hacen que el Consejo Deliberante se vea más lindo desde afuera, como Víctor, que ha vuelto ahora luego de haber estado estudiándose por esta pandemia. La verdad que es un momento muy lindo para agradecerles a todos el acompañamiento. Les deseo a todos una muy feliz Navidad. Muchas gracias. We'll be right back.